¿Cómo está la hinchada? Bienvenidos a Ajeno al Tiempo. En el día de hoy vamos a hablar de un gran disco, un disco mítico de lo que es el metal argentino. La verdad que este video ya lo quería hacer hace mucho tiempo, pero bueno, cuestiones de... fueron pasando, fui pateando, al final nunca lo hice. Y bueno, ahora se están cumpliendo 40 años de su edición, disco de 1984. Quería aprovechar para, de alguna forma, rendirle un pequeño homenaje y ponerlo en el lugar histórico y la trascendencia que tuvo el disco este en el tiempo, ¿no? Y nos estamos refiriendo a Demolición de Bloque del año 1984. Así que bueno, vamos a hablar un poco también de la historia de esta banda, bueno, de esta gran obra también, que es un disco mítico en el metal nacional, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a los bifes. Bueno, antes que nada vamos a hablar un poco de la historia de esta banda, ¿no? Bloque es una banda nacida en Buenos Aires en 1980. Es considerada como una de las bandas más importantes durante la primera mitad de la década de los 80, junto a Riff, B8, Dak, Thor, Hellion, Bunker, Hangar, Super Ratón, Retro Satán, entre otras. La banda fue formada por Marcelo Simoni, quien se ocupaba de las guitarras y la parte vocal, pero solo estuvo en las voces hasta el año 1982. Otro de los miembros iniciales fue Daniel Parodi en el bajo. Ellos dos fueron los miembros originales que grabaron el disco que nos convoca, y digo esto porque la banda tuvo varios cambios en su alineación. Así es como en 1984 grabarían su primer y único álbum llamado Demolición. Y en 1986 Bloque se desintegra para siempre. ¿Cómo se desintegra Bloque? Ahí les dejo relatado por su miembro fundador, Marcelo Simoni, para no cambiarle ni una coma a la historia, para que vean cómo fue realmente. Y en una entrevista extraída del programa Guerra de Lobos, tiene su canal ahí. La verdad que la entrevista está espectacular. No sé el nombre del entrevistador. Aquí, bueno, si en algún momento le llega este video, le mando un saludo, porque la verdad que está muy buena la entrevista, que ahí les voy a dejar en la descripción el link para que la vean completa. Muy jugosa y está muy interesante escucharlo ahí a Marcelo Simoni con toda la historia que cuenta, ¿no? Y si pasamos, bueno, a lo que fue la disolución del grupo en su momento. Una historia, bueno, no, bien sabida, con un final abrupto. ¿Sentiste que la escena metalera fue injusto con ustedes, que los perdieron en la arena del tiempo hasta que se volvió a encontrar Bloque? La ruptura de Bloque se produce por la decisión de tres personas, lideradas por una. Sí, yo voy a hacer nombres propios, porque acá, no, como no estoy mintiendo... Aparte no estoy diciendo que mataron a nadie, desarmaron una banda en el mejor momento. Nosotros veníamos así, con el disco 2 acá abajo del brazo para ir a grabarlo. ¿Sí? Temas terminados, producidos, todo. Y en la misma oficina del director de Umbral, el señor Villanueva, me acuerdo que se llamaba, se levanta, Billy, dice: nosotros no vamos a grabar nada. Pero yo le pregunté: ¿quiénes son nosotros? Eran él, Speedy, que fue quien reemplazó a Luis Escobar en guitarra, y Oropesa, Oscar Oropesa. Ah, bueno, quedamos Daniel Parodi y yo, y ellos quedaron por ahí. Ah, a nosotros no nos interesa grabar nada, no, ¿por qué vamos a grabar? Hasta el día anterior habíamos estado armando los temas, todo. O sea, esto parecía medio un plan maquiavélico. Y vos decís, pero... ¿me explicás esto en el lugar equivocado, de forma equivocada? ¿Qué estuviste haciendo hasta ayer? Un delirio místico, qué sé yo, no sé qué decirte, porque nunca le pregunté, muchachos, qué le disparó esto, ni nada, porque la verdad que... Pero bueno, así se dio. Eso es una parte, ahí termina Bloque. Y bueno, aquí es muy importante destacar el contexto en el cual está este disco, ¿no? Estamos hablando del año 84,
donde recién se estaba saliendo de un gobierno militar, ¿no? Pero fue la última dictadura, que fue del año 76 a 1983. Bueno, esa fue la dictadura más sangrienta que tuvo el país, ¿no? Donde hubo muchos desaparecidos, mucha represión, pérdida de la libertad. Entonces por ahí no era fácil grabar un disco y sobre todo poder expresarse libremente, ¿no? Así que bueno, en ese contexto surge esta obra, ¿no? Y bueno, para hablar un poco de la portada, ¿verdad? Esta portada está espectacular, cuyo ilustrador fue Gustavo Bravo, en donde, bueno, ahora en épocas ahora de todo se hace por computadora, con inteligencia artificial, pero en esta época, en la época de los 80, o sea, eran dibujos artesanales, o sea, que tenían que estar hechos por un ilustrador, un dibujante, como es el caso de esta portada, una portada muy artesanal, en la cual vemos una máquina demoledora que de frente arrasa con todo a su paso, ¿no? O sea, lo mismo que hay en el disco es lo que está reflejado en la portada, que lleva todo por delante, ¿no? Por eso justamente el nombre del disco, que es Demolición. Y bueno, la formación clásica de la banda y la que llegó a grabar el único disco fue la siguiente: Billy García en la voz, Luis Escobar en guitarra, Marcelo Simoni en guitarra, Daniel Parodi en el bajo y Oscar Oropesa en batería, que ya falleció, ¿no? Que en paz descanse. Bueno, desde el punto de vista estrictamente musical, el álbum consta de 9 canciones. Y bueno, el disco arranca con el primer tema, que es Demolición, que es justamente el que da nombre al disco. Y bueno, este tema se transformó en un clásico de la banda, ¿no? Que incluso ellos empezaban con este tema y terminaban con este mismo tema, ¿no? O sea, es un clásico de la banda. Y bueno, ahí vemos un heavy bien tradicional, ¿sí? Con influencia de Saxon, de Judas Priest. Heavy bien clásico, tradicional, de lo que era, bueno, mucha influencia de lo que era la New Wave, British Heavy Metal, ¿no? Movimiento ahí del principio de los 80, que bueno, se lo ve ahí en este trabajo, ¿no? Bueno, después llega el tema 2, que es Antes del Fin. Bueno, este también es otro temazo, un heavy así bien al palo, veloz. Qué temazo, ¿no? Es un heavy así bien veloz al palo, y lo mejor que tiene esto es que tiene el sonido de la época, ¿no? Un sonido bien ochentero, ¿no? Bueno, después llega el tema 3, que es Paraíso Infernal. Bueno, ahí escuchamos eso era bastante característico de la banda, ¿no? También esos agudos que metía Billy, que bueno, por ahí a muchos no les gusta porque es un sonido así un poco como chillón, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de hasta que te acostumbres ahí a esa voz. Y bueno, es como quedó como un sello de la banda, ¿no? O sea, es algo bastante característico, o sea, no es algo que pasa desapercibido. Bueno, después llega el tema 4, que es Listo a Matar. Bueno, ahí escuchamos el heavy así bien clásico, ¿no? También otra cosa que rescato de este disco es que las letras, después véanlas bien, hablando para los que no los conozcan el disco, son letras directas, ¿no? O sea, no es que hay algo así críptico que por ahí te da a pensar que cada uno puede interpretar distintas cosas. No, o sea, las letras son bien directas, son con letras con un alto, con un gran contenido social, directa y a los bifes, ¿no? O sea, están muy bueno eso para que lo tengan en cuenta cuando vean ahí, presten atención a las letras. Bueno, después llega el tema 5, que es Identidad Real. Un sonido bien así heavy, bien poderoso, ¿no?
Y bueno, así se mantiene el disco en nivel bien alto y en ningún momento te aburre, ¿no? O sea, no hay ningún tema que esté de relleno. O sea, los temas que están son los que tienen que estar y no hay ningún segundo que sobre ni que falte, ¿no? Bueno, después llegamos al tema 6, que es la fuerza del metal. Este también es un temazo. Bueno, ahí escuchamos los agudos que metía bien, ¿no? Bien característico esta banda. Tremendo los solos de viola, ¿no? No, la verdad que es un discazo, mira este disco. A mí la verdad que me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, después llega el tema 7, que es No esperen por mí. Y bueno, este tema podríamos decir que es como una power ballad, ¿no? Una letra que está muy buena. Y claro, en ese momento, como le pasó por ejemplo a Metallica en el Ride the Lightning, cuando sacan Fade to Black, que por ahí en el heavy no estaba muy bien visto hacer baladas, ¿no? Era como hacer eso, te tildaban que era un poser, que era un vendido, que era un comercial. Pero no, la verdad que cuando la banda está hecha y tiene la fuerza esa del metal, la verdad que quedan muy bien como con esta balada, ¿no? No sé si no es, o si es, si no es, es una de las primeras power ballads del metal nacional, ¿no? Bueno, después llega el tema 8, que es Bajo el signo del terror, que bueno, este tema también tiene una letra muy directa, que está referido a la triple A, ¿no? De todos los sucesos que ocurrieron durante la dictadura militar, ¿no? No vemos lo mismo. Son letras bien directas, muy buenas escritas, que, a ver, no es que tienen que tener un doctorado en Harvard para entenderlas. O sea, las escuchas y las entiendes o las entiendes, no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Y bueno, el disco termina con el tema 9, que es Alma de Chacal. Esta es la única letra que compuso Marcelo Simoni en el disco. Como él siempre fue, como él dijo, su fuerte siempre fue la parte estrictamente musical, ¿no? La melodía. Pero bueno, él compuso esta canción, él decía que en ese momento él tenía un trabajo de oficina y ahí está dirigido a todos los compañeros garcas que uno tiene por ahí en cualquier trabajo, y por ahí uno se junta a comer o está llevando con ellos, pero ni bien pueden te clavan un puñal por la espalda, ¿no? Con tal de yo tener un ascenso, entonces con esta letra estaba referido a esos hechos, ¿no? También un temazo, uno de los el preferido de este disco. Así que bueno, amigo, la verdad es que este trabajo, por ahí si no lo conoces, por ahí quizás sos de otro país, este disco quedó como un disco de culto, ¿no? Porque primero por lo efímera que fue la vida de esta banda. Y porque además fue el único trabajo, y después la banda se terminaría desintegrando, ¿no? La verdad que es un discazo. Y como había dicho al principio, siempre está bueno recordarlo para que más gente lo conozca. Para también darle la importancia que tiene, ¿no? Porque como había dicho, en esa época pues no era fácil grabar un disco. No solo por el contexto, ¿no? Sino también por la parte económica. No es fácil acceder a una sala de grabación, por ahí en pocas horas había que grabar y por ahí se grababa como se podía, ¿no? Y la verdad que es un discazo, y bueno, quedó como un disco de culto, ¿no? O sea, un disco mítico, que 40 años después es un disco que está más vivo que nunca, ¿no? Es un disco inmortal. Y bueno, quería como aprovechar esta oportunidad para rendirle un pequeño homenaje a este gran trabajo, ¿no? Que todos deberíamos conocer, ¿no? Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos.